recorriendo los barrios, tratando de llegar nosotros hacia las personas, hacia los vecinos y explicarles de qué se trata la aplicación de seguridad, instalarla y explicarle el uso, porque a veces, si bien tenemos muchos folletería y se ha difundido el uso de la aplicación, es necesario explicárselo a las personas con el celular en la mano para ser un poquito más gráficos y hacer algunas pruebas inclusive de qué pasa cuando lo tienen. Bien, ¿la gente se suma, pregunta, tiene interés en esto? La gente se suma, la gente pregunta, si bien esta aplicación viene a reforzar la llamada al 101, la gente entiende que es una opción más y una comodidad más para comunicarse con la policía. Está preguntando, se están acercando, acá en la municipalidad estamos haciendo también las inscripciones todos los días hasta las 14 horas. Brevemente, para que la gente entienda, esto funciona, como una aplicación, uno tiene un botón donde ante una situación de riesgo puede convocar a la fuerza pública, digamos. Exactamente, es una aplicación que es de muy fácil descarga, se descarga por Play Store, tienen que ir a la municipalidad que les dé un código nada más para que usted lo pueda descargar. Una vez que tiene la aplicación instalada, ante un caso de inseguridad, aprieta el botoncito y eso directamente repercute en la policía, y la policía va a llamar a este número telefónico y va a solicitar esa clave que le dimos en el municipio cuando se inscribió para cerciorarse de que es la persona. Uh-huh. ¿El vecino tiene que tener la clave memorizada, digamos? Sí, por lo general son números muy simples, la mayoría pone alguna fecha muy recordable para que lo sepa. Igual ellos lo rastrean con el GPS. Claro. Cuando uno detona la aplicación, la computadora de la policía que compramos desde el municipio con una pantalla grande ven en el GPS a dónde están ubicados y mientras hablan por teléfono un móvil está viniendo al domicilio. Perfecto. ¿Saben cuántas bajas ha tenido ya la aplicación? Y estamos cerca de las 400 aplicaciones. Bien, importante.